Dos discos básicamente nuevos. Uno salió a finales de julio de este 2022 y el otro apenas en agostito del 2022, sobre todo de punk rock. Bueno, es que son bandas bastante interesantes. Vamos con el primerito rapidito. Para todos aquellos amantes del punk rock, del punk indie, que también por ahí tuvo su afluencia, sobre todo por ahí del 2010 en adelante. Bueno, pues estos lo son los Flatliners, de Flatliners que vienen de Canadá, que se fundan justamente a partir del 2002. Y ellos tienen una historia curiosa, porque de hecho comienzan como una banda de ska, de ska punk, en Destroy to Create, su primer disco del 2005. La verdad es que no me gustaba para nada. Ellos, pues, son parte de esta oleada que viene de, pues, ya el post Warped Tour, con todas estas bandas que también vienen como influencias de NoFX, incluso por ahí ya de bandas más actuales como Sum 41. Bueno, no tan actuales, pero sí más o menos para los que ya tenemos nuestros añitos. Y pues viene con este ska punk bastante, bastante californiano, con una influencia de este punk californiano. La segunda banda sí es de California, por cierto. Y sin embargo, para The Great Awake, 2 años después nada más, abandonan el ska. Digo, sí lo siguen teniendo en ciertas influencias, sobre todo en la batería, en ciertos ritmos, en ciertos rasgueos, pero básicamente ya se pasan al punk rock. The Great Awake del 2007 y Cavalcade del 2010 son como una transición, como un readaptarse a un punk rock que estaba cambiando, desde luego, y por fortuna el ska punk estaba quedando atrás gracias a que salieron bandas muy buenas. Pero después vendría Dead Language en el 2013. Ese es mi disco favorito de ellos. Ahí ya suben el nivel, suben la agresividad, suben incluso lo hardcore de las voces. Se acercan a un punk rock un poquito, pues de nuevo, un poquito más hardcore, apenas un toque, sin dejar de lado las partes armónicas que habían ganado de nuevo gracias, pues sí hay que decirlo, a las armonías del ska, que pues desde luego son notas en tonos mayores bastante alegres, bastante cercanos también, por ejemplo, a un surf. Y sin embargo, Dead Language decía, pues sí aumenta el nivel un poquito más. Ahí, bueno, a partir de ese disco también, sin embargo, pasa algo curioso. Decía, a partir del 2010 también empieza una oleada del punk indie, que, bueno, el indie como género independiente, pues se aplica básicamente la etiqueta a lo que sea, ¿no? Pero empieza a meterse con ciertos arreglos que no suenan tan hardcore, que suenan muy melódicos, pero que le dan una especie de elegancia, si cabe. Eso se va a escuchar sobre todo en su disco previo, Inviting Light, del 2017. Es un disco, de nuevo, curioso. Tiene tracks que esta influencia, esta especie de mezcla, decía, de arreglos indie con, pues, armonías directas del punk, que son bastante, bastante directas, bastante sencillas, incluso en cuanto al ataque de las cuerdas, pues crean tracks que van de lo efusivo, de lo que la energía que se desborda, a lo, pues casi a lo orquestal, dentro de las armonías básicas de una banda de punk, ¿no? Sí suenan, no sé, suena. A mí me gusta muchísimo ese tipo de arreglos que, por ejemplo, tiene Comadre. Después Idols empieza también a explorarlo un poco, pero bueno, decía, ya se empiezan a alejar de ese punk, pues digamos, fácil californiano, ¿no? Que pues se quedaba en 3 acordes. Bueno, New Ruin, Nueva Ruina, del 2022, este es su último disco. Es como, de nuevo, el epítome de su trabajo. Personalmente, también creo que lo recomendaría para todos aquellos que amen, pues, estas fusiones que también se acercan, pues, de nuevo. Es que sí se siente lo indie, no es que simplemente esté queriendo meterle la etiqueta a fuerza. Incluso ciertas baladas, ciertos momentos como el final, Under a Dying Song, realmente se siente. Por momentos tú dices, aquí tiene una influencia de los Arctic Monkeys, pero, pues, de nuevo, por fortuna también siempre están regresando en cada canción a su centro, pues, punk. Entonces también es sobre todo para aquellos amantes de, pues, la nostalgia de las Stratocaster, de las Fender, que sonaban pues sucias y que pues no pretenden nada más, sino precisamente demostrarte la energía que traen del punk. Pero bueno, vamos a un punk todavía un poquito más libre, creo. Este es el último disco entonces de The Flatliners, New Ruin. Pues es mi favorito de ellos hasta el momento. Los siguientes tienen un poquito más de historia. Ellos sí nacen a finales de los 90, todavía dentro de la última oleada del punk real, dicen muchos. Ellos nacen en el corazón de California y son los OZs. Para empezar, ellos tienen diferentes nombres, diferentes títulos: Orinoca Crash Suit, OZs, DOZs, y dependiendo cómo se titulen, van a tener diferentes lanzamientos. El último disco, A Foul Form, forma parte de 3 discos últimos que lanzan así simplemente como los OZs, OZs. Pero, pues, es su tercer disco como los OZs. De nuevo, no cambia mucho, sino que hay que tenerlo en cuenta porque técnicamente llevan más de 50 producciones entre EPs, singles,
discos de estudio. Es como el disco número 25 de discos de LPs, para que se den una idea nada más. Y es que justamente ellos buscan que su punk sea no tanto prolífico, sino libre. No buscan pensar demasiado las canciones en el estudio, sino meterse, divertirse, tocar, hacer un jam quizás y sacarlo luego, luego. Por eso es que tienen tantos discos. Y bueno, pues podríamos hablar de etapas más que de discos, porque pues obviamente nos llevaríamos aquí todo el video. Pero es un punk que pues suena sobre todo a ciertas etapas psicodélicas. Su etapa psicodélica se puede ubicar por ahí de los 2010. Específicamente les recomendaría, en el 2008 lanzan un disco que se llama A Night, The Master's Bedroom is Worth Spending a Night In. Vale la pena pasar una noche en la recámara del maestro o algo así. Esa es su etapa psicodélica. Realmente sientes que estás escuchando un disco de rock de los 60s, así con la psicodelia tal cual pura de sus guitarras, porque además sus guitarras siempre suenan, ahí suenan un poquito más crudas. Incluso por ahí mencionábamos al principio NOFX. Bueno, por aquí vas a encontrar influencias incluso más directas de Black Flag, de Rudimentary Penny por ahí inclusive. La verdad se escucha, todavía llegan a tener ciertos resquicios de este disco, de esta banda. Pensé que se había parado, pero no sé por qué ya no dura nada la batería. Pero bueno, decía, es un disco bastante directo, además, obviamente, por lo mismo de que buscan hacer música que sea totalmente libre. Son 10 canciones, apenas 21 minutos, que más que entregarte en una energía desbordada así empaquetadita en 21 minutos, te dan un asomo de cómo es que tienen este desenfado creativo que les llega a que creen música, pues que suene de repente a un punk de la vieja escuela, que de repente suene hardcore, que de repente suene experimental, que de repente se ponga garage, en fin. Oasis es más que recomendarles a Foul Form, porque se va a ir un disco súper rápido. Les recomendaría echarse un clavado en su discografía. La verdad es que en cualquiera de sus presentaciones, bajo cualquiera de sus nombres, tienen pues música para todos los tipos, obviamente siempre con el centro del punk. Y pues esto ha sido todo de momento. Mi favorito, yo creo que personal sería New Ruin de Flatliners, pero de nuevo, es que con los Oasis siempre tienes que considerar por lo menos un par de discos previos o un par de etapas previas para que puedas alimentarte mejor de los estilos de esta banda pues ya icónica, los Oasis. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.